La Cámara de Ganaderos perdió total confianza en la administración municipal y en los regidores de la Unidad Social Cristiana. Cuando vimos lo que estaban haciendo y que se venía llevando a cabo, con el campo de exposiciones. Hay que recordar un poquitico de historia de esto. Agarraron los técnicos de la Municipalidad de Pérez Celedón y los mandaron a valorar una propiedad de una empresa privada, y la valoraron apenas en 1.250 millones más sin haber una justificación técnica. Simplemente pareciera que alguien nos mandó a hacer eso. De esta manera se refirió el presidente de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, Miguel Mena, sobre la consulta del plan de ordenamiento territorial que se elabora para Pérez Celedón. Dijo que la organización perdió la confianza en el Partido Unidad Social Cristiana desde la situación presentada con la permuta del campo de exposiciones en Daniel Flores, y por la cual presentaron una serie de denuncias logrando que al final no se concretara. Por lo que ahora, sobre el POT, indica que se revisará todo el proceso legal para determinar las acciones. Cámara de Ganaderos va a lo grueso. Lo que digan los demás no nos interesa. Nosotros tenemos un rumbo, y el único rumbo es revisar todo el proceso legal desde que se contrató esta empresa. Desde que se contrató esta empresa, que es el tecnológico, bueno, una empresa del tecnológico, y ese es el fin de la organización. Y el otro fin es que cuando se vaya a hacer un plan regulador, de esto no hay nada que funcione. Así lo digo con todo el carácter, no hay nada que funcione, y comenzarlo a hacer con técnicos de la región, algo adaptado a la región, y con una municipalidad y con unos regidores honestos, pensando en el cantón. Uno de los aspectos que critican mayormente fue la realización de la audiencia pública el 4 de abril, que no se hizo como debió y que generó mucho malestar. La Cámara, asimismo, firmó junto con otras organizaciones del Grupo de Acción Territorial un documento con observaciones a este plan. En el momento que la municipalidad dijo esto va porque va y quiso hacerlo de la forma, el famoso 4, donde era una audiencia, no una sesión extraordinaria. Ese es el primer error garrafal que cometió la municipalidad. Y todavía debería ver al presidente municipal de la forma que, bueno, 4 o 5 días después no le aprobaron el acta, pero dijo, se da por hecho la audiencia. Eso es vergonzoso, porque no solo es desconocimiento, sino hay algo más de desconocimiento. Ojalá sea solo desconocimiento. A partir de ahí, es cierto, firmamos eso, pero a partir de ahí la desconfianza es cada día más grande. Entonces quiere decir que aquí hay que revisar esto desde el principio, y si pudiéramos ponerle peso legal a alguien de los que están ahí, y de los que votaron eso desde el principio, porque ya aquí se le pagó al tecnológico. Al tecnológico se le pagó por algo que no sirvió, porque lo llevaban políticamente orquestado, pareciera, y muy bien orquestado. El pueblo se rebeló, la Cámara ayudó a despertar el pueblo y paró el negocio, que no se sabe. El negocio del campo de exposiciones quedó clarísimo dónde estaba. Don Miguel, pero este no quedó claro. Considera que se debe analizar hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial. Como le digo, nosotros solo un fin tenemos. Es un fin, hay que hacer un plan nuevo, y este hay que averiguar quién es el responsable de lo que pasó. ¿Van a solicitarlo por medio del GAT o se van a manifestar propiamente ustedes? No, la Cámara de Ganaderos no tiene ni que pedirle a nadie ni conocimiento, ni plata, ni nada. Nosotros ya, como lo hicimos con el campo de exposiciones, lo vamos a hacer nosotros. Esta es la posición de la Cámara de Ganaderos.